La bestia de Kepotam. La chica que cuidaba a su rebaño se giró al escuchar aquel sonido inhumano mientras caminaba de regreso a su pueblo. Sus ojos rápidamente encontraron a un monstruo acercándose a ella a una velocidad imposible. El suelo temblaba con cada salto de la bestia. La joven no dudó en salir corriendo, por lo que la zarpa del engendro solo pudo rasgarle la ropa. Por fortuna de ella, los bueyes que cuidaba se aproximaron e hicieron huir al monstruo con sus grandes cuernos. La niña solo pudo ver a una pesadilla hecha carne perderse en el horizonte. Aquel momento había sido la primera vez que esa bestia fue avistada, y la chica que logró salir viva contó sobre ese suceso, pero fue difícil de creer, pues sus descripciones parecían tan descabelladas que no parecía ser posible que algo así existiese. Sin embargo, se comprobaría tiempo después con un nuevo ataque. Fue durante la noche del 30 de junio de 1764, en Ubac, una locación cercana al lugar del primer ataque. Una joven de 14 años se encontraba no muy lejos de su casa corriendo, saltando y jugando, cuando vio algo en la lejanía. Era un ser descomunal, tan grande como un asno. Debido a la oscuridad, tardó un par de minutos en percatarse que aquel ser estaba corriendo hacia ella. Mostraba unos colmillos enormes de forma amenazante. La niña no sabía si se trataba de un oso o algo parecido. En pocos segundos la bestia la alcanzó, pero esta vez ella no tuvo tanta suerte. Abriendo sus grandes fauces, mordió sin piedad el cuello de la pequeña, matándola casi al instante. Solo encontraron su cuerpo destrozado. Así fue como comenzó una de las épocas más aterradoras de Francia. Esta historia es completamente real, lo cual la hace mucho más escabrosa de lo que pensabas. En aquellas regiones del mundo, como ya pudiste escuchar, existió un monstruo enorme que asoló a los habitantes de aquel país por mucho, mucho tiempo. Al inicio, las múltiples muertes no llamaron suficientemente la atención del rey como para atender el asunto. Sin embargo, con el paso de los meses, más y más mujeres, hombres, niños y niñas eran asesinados brutalmente por esa misteriosa criatura. Al final se cuentan con más de 100 ataques y aproximadamente 70 muertes. El rey, al ver que el terror de este monstruo no cesaba, mandó a los dragones, un grupo de élite, a cazar a la bestia. Aun siendo hombres experimentados, su búsqueda no tuvo resultados y nunca lograron encontrar y asesinar al monstruo. El caso no hizo más que empeorar y las muertes y heridos siguieron aumentando mes tras mes. La extrañeza y horror de la situación fue rápidamente tomada por la iglesia como un claro castigo de Dios a los humanos por llevar vidas llenas de pecado. Afirman que el monstruo es un ser demoníaco. Decidieron entonces cantar oraciones y alabanzas por días enteros para disuadir la ira de Dios. Sin embargo, todo fue en vano. La bestia continuó los ataques. Todas sus víctimas tenían el cuello desgarrado y yacían sobre sus propios charcos de sangre. El rey no podía permitir más esta masacre, por lo que manda nuevamente una nueva fuerza para encontrar a la bestia y darle fin. Mientras reducían la población de lobos, esperando encontrar en alguno de ellos al culpable de tantas muertes, lograron acabar con uno de gran tamaño. Creyeron por fin haber aniquilado al ser de pesadillas que tanto dolor causó. Por meses se vivió una paz esperada desde hace mucho y se olvidó que alguna vez había existido aquella monstruosidad. Lamentablemente, en marzo de 1766, la muerte vuelve a acechar a los franceses. El miedo se puede oler en el aire una vez más. Era un día soleado en Brasalier,
Era uno de esos días en los que difícilmente piensas en los problemas. Un pequeño niño se encontraba jugando en la tierra, despreocupado, cuando de pronto el grito de una mujer se oye a lo lejos. El niño levanta la vista y mira a una multitud de personas huir del lugar y a un ser infernal caminando en cuatro patas hacia él. La bestia no tiene prisa, se acerca hasta el niño lentamente y de un segundo a otro lo toma por el cuello con su poderoso hocico, destrozándolo rápidamente. La noticia de aquella muerte llega a los oídos de John Chastel, un hombre común y corriente quien, harto de la situación, decide poner en peligro su vida y ayudar a la casa del monstruo. Al día siguiente participa en una batida en un bosque cerca del monte Mushet. El grupo de cazadores se dispersa, y según lo que se cuenta, Chastel, fiel creyente, recitaba letanías a la Virgen, pues muy dentro de él sabía que aquel ser que buscaban no era de este mundo. Sus pisadas quebraban constantemente las ramas del suelo, el silencio era llevado por los vientos frescos del bosque y la luz del sol penetraba entre los árboles, iluminando el camino de Chastel. De pronto, sus ojos logran ver a una criatura terrible. Es casi tan grande como un toro. Su grueso pelaje oscuro lo cubre por completo. Sus patas poseen garras gruesas y puntiagudas, y su cabeza, deforme, es parecida a la de un lobo, pero no le encuentra más similitud. Ciertamente parecía ser un engendro del inframundo. La bestia mira a Chastel, y este, tratando de mantener la calma, levanta su escopeta y, sin dudar, tira del gatillo. Las balas salen disparadas certeramente hacia la cabeza del animal, que cae al suelo retorciéndose acompañado de un rugido inhumano. El monstruo es entonces llevado ante el rey, quien ordena incinerar el cuerpo putrefacto, pues despide un olor nauseabundo. Actualmente, además de la leyenda contada de generación en generación, hay monumentos levantados para nunca olvidar el terror que causó este monstruo real en aquellas tierras francesas. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.